Jorge, ¿Mendoza es especialmente musical, te parece? Sí, totalmente musical. González Tuñón decía que los mendocinos cantan porque crecen escuchando el canto de las acequias, así que no hay mendocino que no cante por eso, ¿no? Esto lo decía un porteño. Es una metáfora lindísima, Linda. pero tiene algo de verdad. Es una tierra de cantores, de pintores, una tierra que se lleva muy bien con las artes, ¿no? Yo no sé, habría que ver si es por la cordillera, si es por la lejanía del centro que absorbe todo, que es Buenos Aires, ¿no? Pero hay como una personalidad muy propia en los artistas y hay mucho desarrollo del arte, te diría casi todas las disciplinas. En lo que hace a tu familia, ¿hay gente que te antecedió y que se dedicó a la música? Sí, Que vos sepas, bueno, ¿no? Porque uno debe lo más tenerlo. Yo, directo, hasta yo debo tener un antepasado músico. Y seguro, no lo sé. lo más directo son, bueno, mi madre que toca el piano y mis tíos, sus hermanos, los hermanos de mi madre, que eran todos guitarreros amateurs y cantores y poetas. El papá de mi mamá, o sea, mi abuelo materno, ejerció el periodismo, ejerció la política, siempre escribió. Lo mío pasa más por la escritura también que por la música. Así que la niñez transcurrió más bien por el lado de la familia materna. Vivíamos casi enfrente de la casa de la abuela, una familia muy grande, muchos integrantes. Y lo normal era la música. La música, ¿no? No solamente en las fiestas de fin de año, a los cumpleaños, sino lo normal, era terminar de comer, juntarse y cantar. ¿Qué quiere? A No ver. sé, no sé, ¿qué me ha estudiado para hoy? Tengo el Bueno, candombe de San José, me que ahora encanta. es Es mi mío. barrio ese. A ver cómo contás tu barrio. Es un barrio como el de todos. Mi barrio de San José, de las primeras locuras, del jardín de los abuelos y las siestas taciturnas, de carreras con palitos hasta la acequia que cruza, de luches y de columpios y de escondidas nocturnas. Mi barrio de San José, de la escuela Elena Antigua, de las manzanas de Cairo y de la Unión Deportiva, en esa cancha de básquet con la muñeca torcida. El manso Pelado Herrera hacía sus maravillas, barrio de adobes añosos, de baldíos con canchitas, de rumores tonaderos. En tiempos de la vendimia llegaba a los corredores de tierra y ensombrecida la aventura de amaneros por senderos con chepita. Barrio de San José, donde me cargué un destino, cantando cuecas con aro y zapateando el chupino, mientras la bodega Yori era un solo remolino de pámpanos perfumados bajo un follaje ambarino. Mi barrio de sopa y pillas, de sueños y de guitarras, de la Miriam la Blanquita, de la Silvia y sus hermanas, y de hacer la pasadita para iluminarse la cara. Fue en casa de San Filipo ver florecer la mañana, barrio del cura Contreras, de Carlos Costa y Fatiga, del Nito y el Zurdo López, del Pescado y Solanilla, del metegol en las tardes y de domingos de misa, de sábados polvorientos. A cada uno, no le hace mal a ninguno, un poquito a cada cual, a ninguno le hace mal. Bueno, tiene su copla, es el que viene. Copla. Te presto la bicicleta para dar una vueltita, segundo me toca a mí y tercera a mi hermanita. Me gusta venir corriendo cuando salgo de la escuela para pasar un ratito por la casa de mi abuela. Un poquito a cada uno no le hace mal a ninguno, un poquito a cada cual a ninguno le hace mal. Y ahí vendía el... ¡Muah!
¿Querés componer con nosotros alguna cosita? Sí, yo ven, ya está. Para niños, ¿qué hacemos? Yo vengo, me siento ahí, vos tirás el tema y yo compongo. Bueno, bárbaro. ¿Vos sabés que una vez lo hizo Armando Manzanero en el programa de Mancera, me acuerdo, de muchos años? Y estuvo todo el programa, 7 horas creo que era Mancera. Sí. Todo el programa componiendo canciones sobre cosas que tiraba la gente. Y llegó a hacer, no sé, 12 canciones en un programa, por ejemplo. La gente decía, mi novio me dejó. Mancera salía. Eso parece un título de un talk show de ahora. Mi novio me dejó, tengo una canción. Mi vecina sale con mi marido, tengo una canción. Exactamente. Qué bárbaro. Qué bueno. Es una idea, digamos. ¿Quién la compra en televisión? ¿La gente, los productores que están viendo? Yo me animo a hacer eso, me encanta. ¿Te animás? Me encantaría escribir canciones sobre las que las cosas, la gente dice. Yo tenía una cosa de payada un poco más orgánica. La payada es más inorgánica. No cuentes más la idea porque la vamos a ir a registrar. Payadas del año 2000. ¿Sabés por qué la puedo contar? Porque el maestro Moyano sabe que eso no es para cualquiera. Oso. Eso no es para cualquiera, no se pone cualquiera. Como...